estamos? Soy yo, Princehound. Estamos aquí, en el salón de mi casa, en lugar de mi habitación, para una nueva Charlando con Princehound. La lectura. En este caso, segunda parte, aunque no voy a hablar sobre la lectura otra vez, porque no tendría mucho sentido. Veamos. Hoy, como me pedisteis algunos, ya sé que tengo aún muy poca gente, pero me vais pidiendo cosas, y me dijisteis, haz otro Charlando con Princehound y recomienda más libros, por favor. Así que lo que voy a hacer va a ser recomendaros otros 5 libros nuevos, por si queréis leerlos o habéis terminado los primeros. Aunque es un poco difícil haber terminado los primeros ya tan rápido. ¿Sois buenos? Bueno, vamos a esto. Antes de nada, quiero deciros que muchísimas gracias por suscribiros a los poquillos que estáis todavía. Pero que a ver si llegamos a los 50, como dijimos en Prince Campsiones, en el vídeo de preguntas absurdas. Y en cuanto a mi vestuario, ya sabéis que os dije que en el primer charlando con Prisgam, que a lo mejor, que seguramente, iba a ir vestida con la camisa de rayas y el gorro. Pero estamos en primavera, hace mucho calor, mucho calor. Bueno, todavía no, pero de vez en cuando hace calor. Y por ejemplo, hoy hace calor. Así que lo que llevo es lo más cómodo. Por ejemplo, hoy llevo una camiseta blanca de manga corta. Igual que el otro día, como no podía, me puse la camiseta de tirantes, pues lo mismo da. En fin, no me quiero enrollar mucho y os voy a recomendar 5 libros. Os digo, no todos los recomiendo, porque algunos yo los leí y no me gustaron, pero en la mayoría sí que los recomiendo, ¿de acuerdo? Si os recomiendo alguno, os lo digo. Venga, vamos a ello. En el número 1, Curdy, la cámara de los lores. Bueno, a ver, veamos. Curdy trata sobre la alquimia en la Edad Media. Bueno, en realidad en este libro la alquimia es real. Y Curdy, que en realidad es Idruk Curdy. Pero no os diré por qué. Es como el super elegido de una especie de secta rara. Es entretenido y bueno, no está mal. La verdad es que a mí me gustó bastante. Y me hubiera gustado conseguir la segunda parte, porque tiene segunda parte. Pero aún no la he comprado. Así que este sí que os lo recomiendo. Pudi. ¡Ah, vampiro! No, es broma, no hay ningún vampiro. Número 2. La Dama del Nilo. A ver, veamos. La Dama del Nilo. La Dama del Nilo es una novela histórica. Y está basada, bueno, es la vida en realidad, no está basada, de una reina egipcia, un faraón reina egipcia. Y bueno, pues su vida. A mí me gustó, la verdad. Y el personaje principal es una pasada. Así que este es otro de los libros que os recomiendo. La Dama del Nilo. Bueno, sigamos. Número 3. La Venganza del Rey de la Sombra. Es una primera parte, no es una segunda, aunque lo parezca. A ver, La Venganza del Rey de la Sombra. Este también va de magia, sí, fantasía. Son de un grupo de chicos, se parece un poco a Yu-Gi-Oh. Son un grupo de chicos que juegan a las cartas. Y este de aquí es el protagonista, ni me acuerdo cómo se llamaba. Encuentra un libro mágico que hace que las cartas se vuelvan monstruos de verdad. Y con eso tienen que vencer a este, al Rey de la Sombra. Bueno, es un poco infantil, pero a mí me gustó también. Es de aventuras, así, de acción. Y no está mal. Sí.
Está bien, aunque es el libro 1. Tampoco tengo otras partes, igual que me pasa con Kurdi. En fin, vamos a ver. En el número 4, a petición de mi hermana Dark Soul, las crónicas de la torre del 1 al 4. Yo solo me he leído hasta el 3. Y por obligación más que por otra cosa. A ver, las crónicas de la torre. Este lo he puesto por mi hermana, por Dark Soul. Aún no la podéis encontrar en YouTube, pero me ha pedido que le haga una cuenta y todo eso, así que pronto estará. Es de una niña en la Edad Media que es como maltratada por su familia y de pronto aparece un señor con barbas, un vejete, y le dice que es una maga y se la lleva a una torre. Y bueno, en realidad es la historia desde que nace hasta que se convierte en la arcana esta, la archimaga, y la diña, pero no voy a decir ni cómo ni por qué. Y este último libro es sobre uno de los personajes, supongo que es uno de los personajes más populares del libro, Fenris el elfo, que supongo que en cuanto os diga cosas sobre él vais a querer leerlo, aunque yo no lo recomiendo porque la historia es un poco sosa, o sea, le falta pimienta. Es muy, muy rápida, es como una serie de dibujos animados que hubieran puesto 50 capítulos en uno solo y que casi no pasará nada. No sé si me explico. No, en realidad sería al revés. Sería como si una serie de... Bueno, da igual. Me voy, se me va la cabeza. En fin. Pues eso. Fenris es un elfo barra hombre lobo. No sé por qué. Supongo que porque le atacó un lobo de pequeño. Y se convierte en lobo. Un elfo hombre lobo. En fin, y según sé, el cuarto libro, que es la historia de este tío raro, es la más o menos más emocionante de todas. Pero yo no lo he leído el cuarto, ya os lo dije antes, porque como os dije, la historia me resultó un poco sosa y al final lo dejé. En fin, ahora toca el siguiente. Y en el último lugar, aunque no por ello menos importante, Absolución por asesinato. Sí, es de curas y asesinatos. Absolución por asesinato. ¿Conocéis el nombre de la rosa? Casi se me va el nombre de la cabeza. El nombre de la rosa, si no habéis encontrado el libro, seguro que habéis oído hablar de la película. El nombre de la rosa es sobre un monasterio en el que empiezan a ocurrir extraños asesinatos. Pelo en la cara. Y un monje con su discípulo, un monjecito pequeño que luego resulta que es un cabroncete que se tira todo lo que se mueve. Pues tienen que ir a resolverlos. Y siempre parecen ir como un paso por detrás del asesino. También se parece un poco a Sherlock Holmes, pero con monjes y con muchos hábitos. Bueno, El nombre de la rosa es un libro muy, muy, muy bueno. Pero tiene un gran problema, que el autor se ensaña un montón con los detalles y te cuenta todo, hasta si una piedrita se levanta del suelo cuando uno anda o cuando sale un bicho de debajo, te lo explica. Sí, se parece un poco al Señor de los Anillos y es un poco pesado de ver. ¿Por qué os cuento esto y por qué os hablo del nombre de la rosa? Porque Absolución por asesinato es como el nombre de la rosa, pero un poco más ligero. No te cuenta tantos detalles, no es tan específico, te lo cuento todo. Sin embargo, está muy bien, es muy emocionante y eso se supone que es una especie de concilio con la iglesia romana y la celta o algo así.
y se juntan para llegar a un acuerdo y decir cuál es la religión verdadera y todo el rollo. O sea, ya sabéis cuál va a ser, la aburrida, la romana. Y dos monjes, por decirlo así, una monja y un monje, se juntan, de uno de cada iglesia, la monja de los celtas y el monje de los romanos, para resolver una serie de asesinatos que empiezan en la abadía esta, de la señora esta, sí, la abadesa. Bueno, pues creo que este es el último libro, así que antes de nada os preguntaré por qué me pego el libro a la cara, ¿verdad? Porque lo he hecho con todos. Bueno, es que hace calor y los libros están fresquitos. Oh. Sí, también sirven para eso. Es una cosa que no dije en el vídeo anterior, para refrescarte y como almohada. Oh. Esto es todo por hoy. Este es el... Se mueve sola. No, no os preocupéis, está en una mesa haciendo equilibrio porque no tengo trípode. Creo que ya os lo he dicho en alguna ocasión, que no tengo trípode para la cámara, a ver si puedo comprarme uno. Y estoy aquí haciendo equilibrios. Y bueno, a ver, lo que iba diciendo. Llegamos al final de este Charlando con Prinsgan, en el que os recomiendo libros. También os voy a recomendar otras cosas y a veces hablaremos de alguna tontería. Aunque en esos casos, la mayoría de las veces, usaré Prinscripciones, la otra sección. Y bueno, como dicta la norma, como estamos hablando de lectura, estoy haciendo equilibrios en un montón de libros. Y aquí lo dejo hasta la semana que viene. Y que subiré a lo mejor, no estoy segura de si voy a subiros un nuevo vídeo de Prinscripción juega Go. Wow, Go, Go, Go. O si encontraré alguna otra cosa para subiros. No estoy seguro. De momento. Seguro. Segura. De momento. El viernes más o menos. El viernes o el sábado. Os subiré un nuevo Prinsgham Juega Go. Bueno. Esto es todo. Ya sabéis. Seguidme en Twitter. O sea, arroba Prinsgham. En Facebook. Lo voy a dejar aquí. Es muy largo para decirlo. Visitar mi página www.prinsgham.elementfx.com/wp barra, qué largo. Últimamente, si os habréis fijado, no lo actualizo, pero si lo veis. Pero no os preocupéis, es un pequeño fallo del servidor, del host. Pero lo voy a solucionar, así que no os preocupéis por eso. Y visitarme, comentarme, si queréis recomendarme algo, últimamente lo hacéis mucho, me habéis pasado dos o tres juegos que los voy a jugar, lo prometo. Y me habéis dicho, oye, haz esto, haz lo otro. Pues yo lo hago. Así voy a hacer una nueva sección en el que voy a hacer algunos experimentos, serían Prinscripciones o un charlando con Prinscripción, ya lo veré. Voy a hacer distintos experimentos, chorras, pero que parecen interesantes. No sé cuándo lo subiré pronto, quizá a mitad de la semana que viene o ya a la siguiente. Y también habrá un nuevo Prisma acepta el reto porque me han retado a jugar a Robot Attack Unicorn y el cuervo me ha vuelto a retar. A ver si esta vez me gana. Y si, según creo que si yo gano, él se va a vestir de mujer para vosotros. Mujer. Y yo todavía no sé lo que voy a hacer. Me ha dicho, de momento está entre subir de nuevo, como os dije en Cómete mi ratón, mi primer vídeo con la cámara, horrible, o tendré que subir yo uno bailando Love and Joy. No reáis mucho. Nada, intentaré ganar. Bueno, eso es todo pues ya sabéis, seguirme, suscribiros o... Lo he dicho bien, ¿verdad? Es que antes decía suscribiros al principio, pero no, es suscribiros. Suscribiros a mi canal y ya sabéis, comentad, recomendarme cosas, pedirme cosas. Yo, ahora que hay muy poca gente, ahora que tengo a muy pocos seguidores y eso, aunque seguimos aumentando, yo siempre, 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 siempre hago todo lo que me pedís. Casi siempre. Salvo una cosa. Hay una cosa que no haré nunca. El reto de la canela.
Está muy de moda, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Odio la canela. No. Y eso es todo. Así que... ¡hasta luego!